ahora es la capital de lo que ha sido una de las civilizaciones más importantes de América, especialmente entre lo que es el territorio de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Estamos hablando de Tiwanaku. Esta población va a tener sus inicios en el año 1600 a.C. aproximadamente, y se va a desarrollar en tres horizontes. Horizonte aldeano, la población pequeña, la agricultura de subsistencia. El horizonte clásico es cuando se hacen gran parte de estas construcciones, la pirámide de Acapana, una simulación del mundo celestial que en aymara se denomina como Alaj Pacha, el Calasasaya, que es este complejo, el mundo terrenal, el Acapacha, y el templete semisubterráneo, que está más allá, que lo vamos a ver, el inframundo, el Mancapacha, cielo, tierra, inframundo. Esta forma de trialidad, de concebir el entorno natural, es algo que se va gestando en todo lo que es la parte celeste de los Andes. Los tiwanacotas lo manejaban tal cual. La cultura huari, el departamento de Ayacucho de Perú, también tenía la misma concepción. Recordando que huari y tiwanaku llegan a ser vecinos e incluso hacen intercambio no solo de productos, sino también de esposas y esposos, intercambiaban población. Ahora, luego del horizonte clásico, que es del 100 al 700 después de Cristo, viene el horizonte imperial expansivo, cuando Tiwanaku pasa a expandirse bastante. Norte de Chile, San Pedro de Atacama, el norte argentino, todo el occidente boliviano y todo el sur de Perú. Entonces, se va a dar al mismo tiempo la disgregación de lo que ha sido esta población, por problemas medioambientales, cambio climático errático muy prolongado. En base a eso, una pérdida de identidad de la población respecto a los gobernantes, y así también una especie de sobreexplotación de recursos que se ha dado en su momento. Bueno, finalmente Tiwanaku se desintegra como una forma de gobierno, como una organización social. Migran parte de la población hacia los valles sur peruanos, reciben influencia de las culturas que también colapsan como huari, nazca, reciben influencia de mochicas y se genera el incari. De ahí, por ejemplo, que la filosofía inca es muy parecida a todo lo que hoy en día tenemos en Tiwanaku. Bueno, las piezas que vemos acá son más conocidas como monolitos o estelas. Son la representación de la evolución de la sociedad tiwanacota al paso del tiempo. Y eso se puede ver mediante la posición de manos y el uso del material. Por ejemplo, las manos, pecho, vientre, son principalmente del horizonte aldeano de Tiwanaku, una población pequeña, intercambio de productos, trueque, para poder subsistir. Pero conforme Tiwanaku va creciendo, las manos cambian en este sentido, las dos manos en la barriguita, sosteniendo ya instrumentos políticos ceremoniales. Posteriormente, las manos van a cambiar, como soldadito. Ese monolito lo vamos a ver dentro del primer museo, donde estaban los baños. Crece mucho más Tiwanaku y las manos cambian a este sentido, vientre pero más arribita, sosteniendo igualmente cerámicas y machacadores para el consumo de psicoactivos. El monolito siguiente lo vamos a ver así. Finalmente las manos cambian a este sentido, sosteniendo báculos, el señor de los báculos. ¿Qué está sosteniendo en las manos? Cerámica para tomar macerados de quinoa y maíz, que era un elemento muy exclusivo. Recuerden todo lo que se desperdicia para producir un litro de chicha, unos 10 kilos de quinoa, por ejemplo, para un litro de chicha. Es mucho desperdicio, por lo cual era un elemento muy suntuario. En la mano derecha tenemos, por ejemplo, lo que sería una especie de tablilla con machacadores para inhalar, preparar una especie de infusión o finalmente insuflar vía rectal psicoactivos, psicotrópicos y alucinógenos. Este consumo de psicoactivos, psicotrópicos y alucinógenos está relacionado a temas médicos, rituales ceremoniales y por supuesto también temas festivos.
era una población humana como nosotros, entonces tenían momentos de este tipo de prácticas. Una investigación que puedo hacer referencia para que puedan ver un poco mejor es la del señor José Berenguer del norte chileno. En la faja ventral tiene cangrejos representados. Algunos otros piensan que llegaría a ser otro tipo de iconografía, pero se puede ver un poco la presencia ya de Tiwanaku y esa conexión con la costa hacia el Pacífico, ese intercambio de productos. En el faldellín o pantaloncito tiene como varios rostros pequeñitos, pero con la boca en forma de B chica a la inversa. Nos hace referencia o nos hace recuerdo al pez jarache. Es un tipo de orestia que está en el lago Titicaca, más o menos de este tamaño, basiconcito, visto de frente, un pescadito visto de frente, la boca en forma de B chica a la inversa. El rostro tiene pintura facial idealizando culebras de campo, labios muy pronunciados, por lo que llegamos a la conclusión de que había una deformación de labios, y un rostro muy genérico, es decir, no es un rostro específico, lo que nos da a entender que estos monumentos son la idealización de un grupo gobernante. Esa es la diferencia principal en temas de gobierno de Tiwanaku y Huari, por supuesto, con el Incario. Se idealizaban a grupos de gobierno, no a un gobernante como tal. Finalmente, no se nota muy bien en esta, pero en otra vamos a ver, una especie de faja, como un turbante en la cabeza. Recuerden que estas personas deformaban sus cráneos para establecer estratificación social, distinción de la población. De esa forma era fácil denotar quiénes eran parte del grupo gobernante y quiénes no. Así también por temas estéticos. Eso era guapo, hermoso, bello para ellos. Hay muchísimos cráneos en toda la región andina, por ejemplo, recuerden Paracas, el norte de Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cráneos deformados de Nazca, se da lo mismo en Huari, Tiwanaku no es la excepción, y es el mismo concepto, estratificación social en términos de belleza. Esta pieza viene del 280 después de Cristo aproximadamente, su nombre es el fraile, el material es arenisca roja. Es piedra sedimentaria que viene de las montañas de donde la lluvia está viniendo. Desde ahí han traído bloques de 132 toneladas de peso que están en el sitio 2 que es Pumapú. Si no está lloviendo y no hay truenos, lo vamos a poder visitar. Así también esta pieza ha sufrido extirpación de idolatrías, exorcismos de la época colonial. Es que el choque cultural que se ha dado aquí era muy fuerte. Importancia de trascender en el tiempo. Entonces, por eso es el uso del material en ciertas formas muy diferente de periodo en periodo o de horizonte en horizonte. Tenemos en este caso, por ejemplo, el uso de material volcánico. Así también, esta pieza está mucho mejor elaborada, lo que nos da a entender que viene del horizonte clásico de Tiwanaku, esa época de mayor esplendor. En comparación a la otra pieza, si bien tienen casi la misma coincidencia en manos, el material y la posición son diferentes. Ahora, ¿qué nos cuenta la piedra? Número uno, la persona estaría desnuda de la cintura para arriba, mostrándonos pintura corporal a manera de tatuajes. ¿Por qué se deduce esto? Porque en la parte posterior, en la espalda, se pueden ver los omóplatos. Si se pueden ver los omóplatos, entonces la persona no está cubierta con un textil. De ahí también que vemos culebras de campo talladas en los antebrazos. La idealización de culebras de campo siempre es una representación de la tierra, de la pachataica o pachamama. Así también tenemos, por ejemplo, en la faja ventral, culebras de campo, pero con cabezas de ave. El mensaje, el concepto que se está dando en este caso va a llegar a ser nosotros, grupo gobernante, somos el punto de conexión entre el cielo y la tierra. De ahí el nombre Tiwanaku, o que sería Inti Huahuanacán. Estas son las guaguas del sol. Fíjense.
fíjense, posteriormente, la mano derecha no es la derecha, es la izquierda, representada en lugar de la derecha. Esto se conoce más como medio puño y está sosteniendo precisamente los instrumentos políticos, religiosos y de consumo de psicoactivos que ya hacíamos referencia anteriormente. Así también, los pies descalzos con la decoración de los tobillos va a ser por un tema ritual ceremonial. La pieza se denomina Monolito Ponce o Estela Ponce. Ha sido encontrada en este sitio, sin embargo, ha sido la señora Elena Fortún quien más trabajó el monolito. Entonces debería ser Monolito Fortún, pero años 60, machismo en Bolivia, el apellido del esposo se quedó, no tanto de la esposa. Pero bueno, a esta pieza también le han hecho una especie de extirpación de idolatrías. En el hombro derecho se puede observar la cruz católica tallada, así también un triángulo con un círculo en la parte superior, una idealización de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pueden pasar a ver por acá. Justo en el hombro derecho, más este lado, justo en este lado, al hombro derecho. Tenemos en la parte central al Inti Huilcatata, también conocido como Inti Huiracocha, el señor de los báculos, la autoridad máxima, pero no es una autoridad muy terrenal que digamos. El sobredimensionamiento nos implica que va mucho más allá de lo humano, por eso hay figuras más pequeñas que llegarían a ser el conglomerado de la población tihuanacota, rindiendo culto precisamente a ese dios sol que le dicen posteriormente en la época de la colonia. Pero Inti Huiracocha llega a ser más que el dios sol, es el creador de todo. De ahí que cuando llegan los españoles, a los españoles algunos les decían, ¿no? Huiracocha, en un sentido de mucho respeto, la verdad. Ahora, si analizamos el personaje central, tenemos el mascarón solar. Tiene cabezas de pumas. El puma es una idealización de fuerza y era el depredador natural del ser humano. Cuando todo esto estaba deshabitado, aquí vivían pumas. El feliz con color, más o menos de este tamaño, es grande, puede atacar. Entonces, el hecho de tener cabezas de pumas nos idealiza ese dominio sobre tu depredador natural. Estamos hablando de un tema de estatus muy fuerte. Así también tiene cabezas humanas colgándole cada cuerpo. Decapitación pre-mortem, post-mortem. El hecho de tener los cráneos y luego agarrar los cráneos y colgarlos denotaba un tema de conexión con los ancestros, pero también de dominio sobre otros. Así también tenemos un altar de tres niveles, cielo, tierra e inframundo, el todo en la cosmovisión del mundo andino, y varios personajes en lateral derecho e izquierdo, pero sosteniendo un báculo y la otra mano transformada en un ala, los hijos del cielo, ¿no? Toda la parte central se puede ver muy bien, pero los laterales no, están como bozosos. Hay dos hipótesis. El portal no se terminó del todo de tallar. Lo otro es que la parte central estaba cubierta de placas metálicas que han protegido esos tallados a diferencia del resto. Si tomamos en cuenta ese hecho, solo en la parte muy visible, que es la central, tenemos mascarones solares en la base, que nos idealizarían solsticios y equinoccios en la parte central. Está aceptado hoy en día, pero aún hay debate sobre su interpretación como tal. ¿Cuál es el solsticio? Si notas, los tallados de los personajes alados, ah, ya, se notan muy bien, luego ya no se notan. Thank you.
Acapaya Mancapa. 175 cabezas de piedra empotradas en los muros. El monolito en la parte central, las manos en el pecho y en el vientre, que lo van a ver de frente, donde la señora se está tomando las fotos, tiene culebras de campo talladas en cada costado. Y en las teorías no aceptadas en arqueología, sostros extraterrestres, el templete semisubterráneo excavó en el año 1932 por el arqueólogo Wendell Clark Bennett, se encontró un monolito de 8 metros que está en el museo. Más o menos el 90% está en su lugar original. El Calasasaya se trabajó en los años 60. Un 70% está reconstruido. Hay un 30% en su posición original, especialmente los pilares.